en esta ocasión presento por primera vez a Hollywood Barber College, que ellos traen un gran evento que se llama Tucson Barber Expo. Y para esto tengo a Brianda Ruiz, estilista, estudiante de barbería, y también pues preséntanos a quién tienes aquí como compañero. Mi nombre es Juan Camarillo, soy un estudiante en Hollywood Barber College. Les hacemos una invitación para que nos acompañen a este evento. Gracias. Así es. Y bueno, pues Brianda, ¿qué es este evento Tucson Barber Expo? Sí, es un evento que se va a hacer anualmente. Es un evento para unir a toda esa gente artística, creativa, talentosa en la industria de la belleza y de la barbería también. Oye, es por primera vez aquí en Tucson, Arizona, y pues gracias a Richard. Richard es un amor, yo lo adoro. Felicidades, Richard, for this big event that you're gonna get it here in Tucson, Arizona. Yes. ¿Y por qué tienen este evento? Es para poder resaltar y promover el talento local. Aquí en Tucson viene gente y barberos, estilistas de varias partes del estado. Es también para poder inspirar y aprender unos de otros, y por supuesto también por diversión. ¿Y qué puede hacer la comunidad para ayudar y apoyar este evento de Tucson Barber Expo? Esa es una muy buena pregunta. Necesitamos patrocinadores, así que si tienes algún negocio local que quisieras aprovechar la publicidad, aquí es donde, y también aceptamos donaciones para quienes nada más quieren apoyar. Y bueno, pues recuerden, amigos, es noviembre 7. ¿De qué horario a qué horario se termina el evento? Empieza a las 9 y termina... Hasta que se acabe. Hasta que arranquen los barberos. Y bueno, pues recuerden, amigos, este evento no se lo pierdan por ningún motivo. Si ustedes tienen su propio salón de belleza y quieren aprender más de lo que es barbería, pues este maravilloso evento se está llevando a cabo para todos ellos. Para todos ellos. Y para el público en general. En general va a haber diversas clases de diferentes tipos de barberos y estilistas. Y bueno, ¿qué te parece en este momento? Bueno, muchísimas gracias, les agradezco de que hayan venido a visitarnos.